Señor Lozoya. Gracias, presidente. Bo día, señorías. O domingo hubo una movilización que fue un fracaso. Y esa no fue, desde luego, a de Compostela, a la Plaza de Quintana. Pues sí, porque mientras miembros del gobierno del Partido Popular, o propio señor Feijóo, se paseaban en Madrid en esa manifestación de orgullo facha, los galegos y las galegas enchían a rúas de Galicia, enchían a Quintana, enchendo de dignidad las demandas por la sanidad pública. Comprendo la preocupación porque pincharon esa movilización de orgullo facha y ahora están preocupados por la afectación de las enquisas que van a tener las vindeiras municipales, europeas y seguramente también naceráis. Es lo que ten a división de la derecha. Pero miren, traemos... Silencio, por favor. Señor Pazo, silencio. Están nerviosos, es un tema que molesta a Boina y a Birrete. Silencio. Silencio. Bien, y hubo, mientras esa movilización pinchó absolutamente en una vergüenza, creo que para cualquier demócrata de este país, porque se manifestaron, se movilizaron con aquellos que defienden a división, esta sí, de la sociedad en España, esos sí son los que defienden a división y a ruptura. Aquí en Compostela, repito, galegas y galegos enchían de forma digna, enchendo de dignidad, las demandas de la sanidad pública. Y esa es la realidad. La realidad es que tenemos una sociedad que no aguanta más los recortes en la sanidad pública. Y miren, los que estaban allí no eran todos votantes de Marea, seguramente tampoco do BNG ni do PSDG. Seguramente muchas de esas personas que estaban allí estaban simplemente movidas por demandar o seu derecho a salud y por tener servicios públicos de calidad en nuestro país. E mientras eso sucedía, a Xunta hacía oídos sordos y no se movilizaba, no escoitaba como le va haciendo en los últimos meses. Y ya causemos esta cuestión aquí en diversas ocasiones, porque el problema de las urgencias es un problema que refleja la situación completa de todo el sistema sanitario público galego, algo que no interesa a quien se moviliza por quienes defienden que no todo el mundo tenga acceso a ese servicio sanitario. La realidad es que durante todas estas semanas, en las que se votó en contra también aquí las propuestas para mejorar la situación de las urgencias, se volvían a colapsar los puntos de atención continuada, en el caso de Vigo, y las urgencias de este país. Por más que se negue en esta Cámara que no hay colapsos de los servicios de urgencias, no se vaya a resolver el problema. Hay una saturación crónica, crónica de los servicios de urgencias que remata en colapsos cuando se incrementa la frecuentación. Y explicamos aquí en alguna ocasión cuáles eran pues axénese de ese problema. Y axénese de ese problema, yo creo que se resumía muy bien la mayoría de las demandas que escoitamos en la Plaza de Quintana o pasado domingo. Y es que no tenemos médicos, médicas, enfermeros, enfermeras suficientes en atención primaria, que no hay personal suficiente en las plantas de los hospitales, porque son los que tienen que recibir los ingresos procedentes de las urgencias, que no hay pediatras suficientes en este país y que tenemos un gobierno que está continuamente de costas o personal de las urgencias de los puntos de atención continuada. Insisto, personas en los corredores de un servicio relativamente nuevo, porque o problema no es el servicio en sí, o problema es que no hay personal suficiente ni en atención primaria ni en las urgencias de los puntos de atención continuada. Una demanda que no voy a explicar otra vez aquí, porque llevamos más de un año debatiendo la necesidad de implantar medidas que supongan equipos completos, que supongan que no quedan descubiertos los puntos de atención continuada, que supongan que en este país, que en este país, ninguna persona más va a morrer en un punto de atención continuada sin tener asistencia sanitaria. Por eso se movilizaban esas 35.000 personas, esas 40.000 personas, no lembro ahora la cifra exacta, pero esa Quintana chea que estaba o domingo. Si quieren hacer una batalla de cifras, podemos hablar de cómo se utiliza o Photoshop para encher fotografías de Colón. Pero miren, señorías, tenemos un problema real.
Temos unhas demandas reais. Temos uns profesionais que levan un ano completo advertindo dunha situación. E temos unha Xunta de Galicia que non só non escoita, sino que sinala, sino que ameaza aos profesionais que denuncian as falecementos nos servicios de urxencias. Esa é a realidade. E no pasado pleno interpelamos a un Consello de Sanidade que non quería escoitar nada disto e simplemente se remitiu a facer pues, ataques persoais que sinceramente a min importanme ben pouco. O que necesitamos, o que nos importan en Marea é que se atendan esas demandas das e dos profesionais. E eu quero dicir aquí, o dixen no pasado pleno, que hai que recoñecerlle a valentía, a forza e a capacidade de todo ese persoal que mantén folgas en condicións leoninas, non só polo 100% de servizos mínimos que non se cumplen, senón pola falta de empatía polos oídos sordos da Consellería de Sanidade. E que no caso do complexo hospitalario de Santiago de Compostela, neste caso, se está vendo como de repente pasaron de que inicialmente non había ningún persoal para poder cubrir esas demandas dos profesionais a comezar a facer ofertas que dixemos son insuficientes, pero hai que dicir aquí que hai que recoñecer aos profesionais ese tesón, ese traballo, porque as folgas si valen, consiguen cousas, as protestas si valen, consiguen cousas e polo tanto imos continuar apoiando esas movilizacións. Temos un problema. Un problema en como se xestionan os propios servicios de urxencias. E pedimos nesta moción que se elaboren plans de contingencia reais, que permitan dispoñer de persoal de forma inmediata e que contemplen os ingresos de maneira áxil. Porque no pasado pleno o señor Almuíña non supo trasladarnos como se elaboraban eses plans de contingencia, en canto tempo se chamaban o persoal para abrir esas camas que manteñen pechadas e que tempo máximo lle parecía a él como consellero de Sanidade e, polo tanto, máximo responsable de Sanidade Pública neste país, lle parecía axeitado que unha persoa agardase nun corredor de urxencias. Necesitamos que esas camas estén abertas, que esos recursos estén disponibles, pero que a lo menos, saibamos que cando está o servizo saturado se van a dispor das mesmas, se van a poder abrir, que se van a incrementar o número de profesionais e que o que non vai a facer de ninguna maneira a Consellería de Sanidade poñer trabas aos supervisores e supervisoras de enfermería, aos directores e directores médicos para incrementar o número de profesionais que están nos servizos para atender as persoas. Necesitamos incrementar os efectivos profesionais tanto nos servizos de atención primaria como nos servizos de atención hospitalaria de xeito permanente. É insuficiente. As OPEs que se están facendo non incrementan ningún só profesional. O que temos é, pois digamos, unha vía de formalizar ou de facer un pouco máis estable unha contratación que leva absolutamente sendo en precario durante os últimos 10 anos. É dicir, as OPEs que están salindo agora non crean plazas. E, por tanto, temos un problema de insuficiencia de persoal en moitos servizos, porque hai que lembrar aquí que non serven de nada as medidas que piden que se alonguen a idade de xubilación ou que piden de repente facer un novo contrato, por certo, no caso de medicina, rexeitado ampliamente polos profesionais, porque eu creo que é unha chapuza de proposta na que ao final pasamos de unha precariedade A a unha precariedade B, na que temos un contrato na que os profesionais teñen que estar a libre disposición 365 días do ano, 24 horas, do que decida a Consellería de Sanidade. Eso non é unha proposta seria, dende logo está moi lonxe das demandas que fixemos aquí de contratación estable. Non solventan vostedes a fuxida dos profesionais sanitarios cara a outros sistemas públicos, non solventan vostedes a carencia de profesionais. Que se proceda a apertura das plantas e alas inoperativas de xeito permanente. Bueno, a Consellería de Sanidade e o Grupo Parlamentario Popular lles parece ineficiente ter abertas esas camas. Parece ser que non lles foi suficiente con reducir en máis de 400 nunha década camas o sistema público de saúde. Non vexo eu que Povisa, que Polusa, que Quirón vayan pechando camas nos meses de inverno. Están todiñas abertas durante todo o ano. Así que, polo tanto, os recursos, os servicios públicos a disposición das necesidades da cidadanía. E que se recuperen, por suposto, esas prazas amortizadas de persoal. Acabamos de trasladalo. O que hai é absolutamente insuficiente. E estamos nunha situación de crise sanitaria motivada pola folgazanería de 10
años de falta de inoperatividad en la gestión de la sanidad pública y por los recortes, porque claro, no se puede obligar a profesionales a jubilarse, presionarlos para que se jubilen, para que no alonguen a su edad de jubilación y después decir aquí que no hay profesionales y que hay que pedirles que ahora pues retrasen a edad de jubilación. Es una gestión absolutamente nefasta y necesitamos poner medidas sobre la mesa de una vez por todas que signifiquen que pase niño, vamos a mejorar esta situación. Nos proponemos estas, evidentemente podrían ser moitas más, estamos ya esgotadas de traer este asunto aquí sin que se tome ninguna sola medida por parte de la Consellería y si sean estas o si sean otras, recomendamos yo que se deixen de pasear por las rúas de Madrid en esas movilizaciones de Orgullo Facha y que propongan medidas para mejorar la sanidad pública. Gracias, señora Soya. Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego, señora Prado.